tal amigos? Bienvenidos a mi casa, bienvenidos a mi canal. El día de hoy estamos en esta nueva serie que se llama Teje y luce como estrella, ¿se acuerdan? Oigan, pues hoy les tengo esta magnífica clase, este vestido que como me lo han pedido, es de una artista muy muy famosa de Hollywood que se llama Jennifer Aniston. ¿Cómo ven? Ella ha participado en muchas películas y en una de sus películas lució este vestido. Ella lo lució en blanco. Yo se los estoy presentando en verde, pero ustedes lo van a poder tejer de los colores que ustedes quieran, ¿sí? Oigan, pues antes de platicar un poquito de la historia de esta actriz, yo les quiero decir una frase muy hermosa. Dice, si extrañas a alguien, significa que tuviste a alguien especial en tu vida. A alguien que merece la pena extrañar. Te mando un besito, Santi, Dieguito, Lali, Luismi, los extraño muchísimo, pero yo sé que la distancia, por muy grande que sea, siempre no va a ser más grande el amor que nos tenemos. Muy pronto nos vamos a ver. Yo los extraño, amigas, y yo creo que si ustedes a lo mejor también tienen alguna persona querida lejos, yo creo que sienten lo mismo que siento yo. Pero bueno, vamos a esperar, vamos a luchar y va a llegar ese momento en que nos volvamos a encontrar. ¿Qué les parece? Oigan, pues vamos a platicar sobre este vestido. Me encantó tejerlo. Toda la gente me decía, teje este vestido, teje este vestido. Pues ahí les va la clase, hermosas. Está precioso, está muy sencillo de tejer y yo no dudo de que se lo hagan y se vean hermosísimas, ¿sí? Oigan, pues fíjense que Jennifer, se llama Jennifer Joanna Aniston, nació el 11 de febrero en el año 1969. Actualmente ella tiene 50 años, nació en Los Ángeles, California, es actriz de cine y televisión, es estadounidense, también directora y productora de cine. ¿Qué les parece? Oigan, En la década de los 90 se ganó un reconocimiento mundial interpretando Rachel Green en la serie de Friends. ¿Se acuerdan de Friends? Ahí ella ganó el premio Emmy y el Globo de Oro. ¿Qué les parece? Oigan, participó en muchísimas películas y sigue participando como en Amigos con Dinero, Toda Poderosa, Mi Novia Polly, Viviendo con Mi Ex, Marlene y Yo. Y en donde sale con este vestido se llama Una Esposa de Mentiras. ¿Se acuerdan, hermosas? En esta gran película, véanla si no la han visto, está increíble. Se llama Una Esposa de Mentiras y ella luce este vestido en una fiesta que tienen así en la noche en la playa. Ella lo trae en color blanco, ¿sí? Yo ya tengo muchos vestidos blancos en mi exhibición, entonces lo quise tejer en verde. Pero ustedes háganselo del color que quieran. O sea, se van a ver bellísimas, está increíble. Le voy a dar vuelta a mi maniquí para que lo vean. Vean qué bonito está. Ya tiene su espalda. Y acá, su agujeta. Vean qué bonito me quedó. Me encantó, me encantó. Se lo pueden hacer más grande, se lo pueden hacer más chico. Este vestido se presta a que lo hagan en la talla que ustedes quieran. Ahí durante la clase les estoy explicando cómo hacerlo más grande o cómo tejerlo más chico. ¿Qué les parece? Oigan, pues como esta actriz vamos a lucir todo esto que ella nos ofrece y vamos a lucir como ella este gran vestido. ¿Sí, hermosas? Bueno, pues les voy a dar la lista de materiales. Y para tejer este vestidito van a ser 400 de este 400 gramos de hilaza bajar de Alice. Es una hilaza muy bonita, vean el grosor, es 100% algodón. Y un gancho del número 3. Y ahorita les voy a dar los teléfonos y las direcciones de las tiendas donde pueden hacer sus pedidos. Se los enviamos hasta la puerta de su casa. Desde mi tienda online. www.lauracepeda.es. Tus pedidos son enviados por avión y DHL. Estados Unidos 72 horas, Europa 48 horas, América Latina en 72 horas. Antes de iniciar la clase les voy a hacer un pequeño diagrama para que se ayuden. Vamos a tejer dos tiras, vamos a tejer 130 cadenas. Madre purísima ya.
Bueno, son 130 cadenitas. Vamos a agarrar otra pluma. Esta. 130 cadenitas, ¿sí? Y vamos a tejer una vuelta de macizo con dos sacadas. Estas 30 cadenitas van a medir 75 centímetros, ¿sí? Entonces vamos a tejer dos tiras iguales. Yo le puse 7 vueltas de macizos con sus 6 vueltas de abanico. Si ustedes son talla más grande, van a tejer esta tira un poquito más ancha y más larguita. Tienen que medirse de lo que mide abajo de su busto, que dé vuelta hasta la parte de atrás de su espalda, así como está aquí. Ya que tienen sus dos tiras, las van a doblar, las van a unir de aquí, y aquí ponen unos marcadores y empezamos a tejer en esta parte de aquí hacia la falda, ¿sí? Yo no le puse aumento, solita la puntada va dando la línea A, les queda muy linda, van siguiendo el procedimiento que yo les voy indicando de cuántas vueltas y cómo vamos poniendo dos vueltas de macizos y otra vez los abaniquitos. Ahí durante la clase les voy diciendo. Vamos a coser estas dos partes de la mitad hacia abajo y de la mitad hacia abajo, ¿sí? Y en la parte de la espalda un pedacito. En el frente no vamos a coser porque vamos a colocar un cordón, un cordón que les enseño a tejer que va a medir 2 metros. Este cordón va a medir 2 metros. Y luego, primero meten el cordón y luego ya le ponen las borlitas como yo les indico, ¿sí? Acuérdense que hay que rematar muy bonita nuestra prenda, plancharla para que luzca muy bien. Pues espero que con este pequeño diagrama ustedes se den cuenta para que tejan más rápido su vestido. Empezamos. Vamos a iniciar tejiendo por la parte de arriba de nuestro vestidito. Vamos a tejer el largo que mide de abajo de nuestro busto hasta la parte de atrás de nuestra espalda. Yo voy a tejer 130 cadenitas. Ahorita van a ver cuánto miden mis 130. El ratito de mis cadenas miden 75 centímetros, ¿sí? Ustedes mídanse, si tienen que aumentarle, aumenta, y si no, con esta medida, o también lo pueden hacer más pequeño. Bueno, ahorita que ya terminamos, vamos a tejer dos cadenitas más. Y contamos una, dos, y en la tercera empezamos a tejer nuestro primer punto alto. Vamos a tejerlos de dos sacadas, ¿sí? O macizo. Siempre vamos a ir cogiendo la parte de abajo de nuestra cadenita. Y vamos a tejer un punto en cada cadenita. Al final, si tejieron 130 cadenas, les deben de quedar 130 pilares. Cuando terminen su vuelta, voltean su tejido, vamos a subir con, son 4 cadenitas para subir, 1, 2, 3, 4, doble lazada y dejamos 1, 2, 3, 4, 5 y en el 6, sacan 1, no, perdón, son 2 lazadas, en el 6 sacan 2, 2 y 2, una cadenita y volvemos a repetir lo mismo, todo lo vamos a tejer en el mismo punto para que forme un abanico, sacan 2, 2 y 2, una cadenita, nuevamente doble lazada y en el mismo punto, todos los vamos a ir metiendo en el mismo punto para que nos forme un abanico, 2, 2 y 2, otra cadenita, son 4 palitos los que tenemos que tejer, 4 largos, así nos va a quedar, ¿ya vieron? Volvemos a contar, sin hacer cadenas nos pasamos al otro, 1, 2, 3, 4, 5 y en el hoyito 6 volvemos a meter, acuérdense, doble lazada, 2, 2, 2, una cadenita y nuevamente. Y así nos vamos a ir toda la vuelta, tejiendo cuadritos. Ay, se me olvida que tengo que sacar 2.
Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Una cadenita nuevamente. Sí, nos va a ir quedando así. Al terminar, dejen un punto alto. Bueno, cuentan cuántos abaniquitos. A mí me quedaron 21. Voltean su tejido, suben 4 cadenitas, 1, ah no, perdón, 2 cadenitas, y aquí empezamos a tejer. Tejemos un punto de 2 sacadas, los mismos que tejimos aquí al inicio, ¿sí? Y vamos a tejer uno adentro donde pusimos la cadenita y uno arriba del pilar. Uno adentro y uno arriba del pilar. Uno adentro. Y aquí donde acabamos los dos abaniquitos que se juntan, ponemos uno aquí y otro aquí. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Cuando terminemos esta vuelta, vamos a volver a tejer los abanicos. Y luego macizos y luego abanicos. Y así nos vamos a ir hasta tener 7 vueltas de macizos y 6 de abaniquitos. Ya tengo mis 1, 2, 3, 4, 5, 6 de macizos y 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de abanicos. Ya tengo mi tira. Este es uno de mis lados para tapar mis hombros. Bueno, de estas dos tiras igualita vamos a tejer 2. Yo ya tengo mis 2 tiras, vean. ¿Sí? Bueno, mídanselas, estas van a ir así, arriba en los hombros. Ahorita se las voy a poner a mi maniquí para que vean cómo van. Si a ustedes les gusta más este lado, los ponen de este lado, y si no de este. Yo creo que yo voy a dejar los macizos al derecho y los abaniquitos al revés. Se los voy a colocar a mi maniquí para que ustedes vean cómo me queda. Este va a ser mi cuello B, estas van a ser mis mangas, y vamos a cerrar el costado para que ya nos quede la blusita de nuestro vestido. Deje, amigas, quiero que vean qué bonito quedó. Fíjense, mis 2 tiras me quedaron a lo ancho de mi cuerpo, ¿sí? Ya le puse un botón aquí. Aquí va a llevar una agujeta. Vean cómo le puse aquí. Déjenme darle vuelta. Vamos a coser esta parte de aquí. Si no le cierra, porque estamos más gorditas, aquí podemos meter unas vueltas también de puntadita, ¿sí? Esta va a ser para formar nuestra manguita. Y en la parte de atrás, miren cómo le cerré. Ahí sí va a ir el escote así. Enfrente vamos a poner agujeta, pero ahí no. Entonces ya prendí mis lados. Vamos a cerrar hasta donde nosotros necesitemos cerrar. Y ahora vamos a empezar a tejer el faldón a partir de aquí. Vean cómo no me llegó a la cintura, me llegó un poquito más abajito de mi busto, ¿sí? Entonces ahorita vamos a unir nuestras tiras con la vuelta de macizos o vuelta de puntos altos que vamos a tejer. Está quedando hermoso. Ya le quité los alfileres que le puse para tenerlo así unido, no se nos esté moviendo. Entonces a partir de aquí ya vamos a cerrar todas nuestras partes para unirlas, ¿sí? Entonces vamos a tejer. Vamos a tejer medios puntos con lazada, medios puntos cargados, puntos bajos. Que no nos aumente ni nos disminuye el tamaño, porque acuérdense que esto fue lo que nos quedó en la parte alta de nuestra cintura. Aquí. Yo creo que aquí voy a poner 2 y aquí 3. 2 medios puntos arriba de los macizos y 3 arriba de la cadenita. 2 y 3. Y así me voy a ir toda la vuelta. Y nos vamos a ir pisando colitas, nos vamos a ir pisando las hebritas para que vayamos rematando. Al terminar la vuelta de nuestro medio punto con lazada, vamos a unir con un punto deslizado. Y vamos a empezar a tejer nuestros macizos larguitos, ¿sí? Entonces vamos a tejer 1. Acuérdense, son de 2 sacadas, ¿eh?
Pues miren, ya acabé la vuelta, ya se me cayeron mis alfileres. Yo tengo aquí mi cajita de mis marcadores y mejor le ponemos marcadores porque con los alfileres todo se me caía, ¿sí? Le ponemos aquí en los escotes y aquí en nuestras mangas para que podamos seguir tejiendo sin problema. Mira, estas cajitas son bien prácticas porque hasta en la bolsa las podemos tener. Yo siempre las cargo y así en mi bolsa y no se me sale ni nada. Y estas cajitas ya vienen así, pídanlas en las tiendas en línea de mis tiendas en línea, ahí las tienen. Bueno, entonces ahora vamos a seguir tejiendo. Vamos a subir una, dos, tres cadenitas. Y cuatro, porque va una cadena, una de separación. Y en nuestro mismo punto vamos a tejer un punto alto, un macizo de tres sacadas. Una cadenita y nuevamente. Una cadenita y otra vez. Miren, nos tiene que quedar un abaniquito de cuatro macizos, vean. Uno, dos, tres, cuatro con una cadenita de separación. Vamos a imitar estos que hicimos en la parte de arriba. Nada más que aquí en la parte de arriba hacíamos doble lazada. Estos van a ser más pequeñitos. Entonces dejan uno, dos, tres y en el cuarto vuelven a tejer otro abaniquito. Y así nos vamos a ir toda la vuelta. Al terminar la vuelta, unen con un punto deslizado, subimos dos cadenitas y repetimos nuevamente nuestras vueltas de macizos. Va a ir uno adentro, uno arriba. Uno adentro, uno arriba. Nos tienen que quedar nuevamente los mismos macizos que teníamos en la vuelta anterior para que no nos vaya a aumentar. Y así nos vamos a ir toda la vuelta y nos vamos a ir una vuelta de abanico, una de macizos, una de abanico, una de macizos, a que tengamos tres de abanicos y cuatro de macizos, ¿sí? Y ahí nos vemos para hacer un pequeño aumento. Miren, ya tejí una, dos, tres de abaniquitos y una, dos, tres y cuatro. Le tejí dos vueltas al final para seguir tejiendo la segunda parte de nuestro faldón. Vamos a tejer igual. Miren, yo me deslizo siempre a la mitad para que nos vaya quedando abaniquito sobre abaniquito. ¿Ya vieron? Entonces se deslizan. Aquí ya me pasé uno. Hasta el centro para que nos vaya quedando abanico sobre abanico. Bueno, esta parte, porque creo que ya la otra ya lleva un pequeño aumento. Aquí, hasta la mitad de aquí. Ahí subimos una, dos, tres, cuatro cadenitas, una de separación. Doble lazada y acá. Vamos a hacer como hicimos en la parte de arriba de nuestro vestidito. Sacamos dos, doble lazada. Sacamos dos, dos y dos. Una cadenita de separación, igual. Doble lazada, sacan dos, dos y dos, ¿sí? Una cadena de separación, doble lazada, sacan dos, dos y dos. Hasta que nos queden cuatro palitos para formar el abanico. Si se fijan, ya nos quedó más alto este que los anteriores. Y otra vez a la mitad exactamente. ¿Sí? Y así nos vamos a seguir. Una vuelta de abanico, una vuelta de macizos, una vuelta de abanicos, una vuelta de macizos. Pero ahora vamos a tejer, en lugar de tres de abanicos, vamos a tejer cuatro. Cuatro de abanicos con sus macizos. Bueno, ya tengo esta otra parte que son una, dos, tres, cuatro. Tejí dos vueltas para volver a cambiar lo mismo que hicimos acá, ¿se acuerdan? Ahora vamos a tejer tres vueltas. A ver, espérenme.
Vamos a tejer ahora tres abaniquitos con sus macizos y vamos a tejer 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 y una de separación. 2 lazadas. Lo que va a cambiar ahora, pero miren, antes que nada me tengo que pasar en medio. Acuérdense que debe de quedar abanico sobre abanico. Entonces, antes de empezar, hermosas, discúlpenme, tenemos que deslizarnos hasta el centro del abaniquito de la vuelta anterior para que nos quede centrado. Sí, ahí está. Ahora sí subimos 1, 3, 4, 5. Doble lazada y acá. Fíjense cómo tenemos. Vamos a sacar. Sacábamos 2, ¿se acuerdan? Ahora nada, vamos a sacar 1, 2, 2 y 2 para que nos quede levemente más larguito que este. Una cadena y nuevamente. Sacamos 1, 2, 2 y 2. Una cadena y nuevamente. Todos ustedes como que traten de hacerlo más larguito, ¿sí? Sin cadenitas nos pasamos al siguiente. Yo ya no cuento, ya nada más me fijo que esté en medio. Saco 1, 2, 2 y 2. Y así nos vamos a ir toda la vuelta y vamos a tejer 3 vueltas de abanico con nuestras 4 vueltas de macizo. Y terminamos. Pero espérense, hermosa, no es cierto. Son 3 vueltas de esto, pero en lugar de hacer macizo, vamos a hacer medio punto. Entonces, ahorita que termine esta vuelta, nos vemos para que les diga cómo. Miren, ya terminé mi vuelta y ahora en lugar de macizo, vamos a tejer, en lugar de punto alto, vamos a tejer un medio punto con lazada. Punto bajo, igual uno adentro y uno arriba. Ay, Dios mío. Uno adentro y uno arriba. Y así nos vamos a ir toda la vuelta hasta terminar y volvemos a empezar con nuestro abanico. Vamos a tejer una vuelta de abanico, una vuelta de medio punto, 3 veces que sea el abanico. Ya terminé mi otra parte, que son 3 vueltas de abanico con sus 3 medios puntos. Al final tejí 2 vueltas de medio punto y ahora sí ya vamos a tejer nuestra última parte de nuestro vestido. Vamos a subir 4, 5. Ya no vamos a centrarlo porque vamos a hacerlos un poquito más junto para que nos dé un poquito de amplitud, como de vuelo. Uno, dos, tres, cuatro. Y nada, los vamos a hacer de 3 y no vamos a tejer cadenita. Vamos a poner una de separación para que no nos quede muy junto. Y acuérdense, larguitos, los más larguitos que podamos. 1, 2 y 3. Una cadenita y nuevamente. Vamos a poner uno en medio, uno arriba, uno en medio, uno arriba. Una vuelta de medio punto y nuevamente nuestros abaniquitos, ¿sí? Y con eso terminamos, pero nos vemos para ver cómo quedó. Miren, al terminar la vuelta vamos a volver a tejer nuevamente otra vuelta de estos abanicos, pero no vamos a poner medios puntos como hemos puesto en las otras vueltas, ¿sí? Entonces subimos 4, doble lazada y acá. 2, acuérdense que nada más son 3 como le hicimos abajo.
una cadenita, no se les olvide, y nuevamente aquí. Toda la vuelta. Al terminar sus dos vueltas, ahora sí ya vamos a hacer nuestro terminado. Vamos a tejer un medio punto nuevamente con lazada en cada punto. Y aquí también en la cadenita también tejemos uno. Hacer uno, dos, tres y arriba de la cadenita cuatro. Y así con esto terminamos nuestra falda. Si ustedes la quieren más larga, pues le pueden poner más vueltas o menos vueltas, dependiendo del largo que ustedes quieran. Váyanselo midiendo para que les quede muy lindo, ¿sí? Pues ahora vamos a coser los costados de nuestra blusita y hacer la agujeta que lleva amarrada en medio de la blusa, en el frente de la blusa. Cuando terminemos nuestra parte de abajo, vamos a coser. Tienen que marcar aquí sus costados, tienen que marcar el pedacito que vamos a dejar para nuestra manga y el pedacito que vamos a coser, ¿sí? Yo calculo que debe de ser mitad y mitad, pero si a ustedes les gusta más sisado, pues bueno, entonces más sisado. Ya vamos a quitar este y vamos a sacar la mitad. De todos, mídanselo ustedes, ¿eh? Acuérdense que todo debe de ser a la medida. Entonces ya amarramos aquí nuestra aguja de caneva y empezamos a coser. Y vamos a rematar muy bien todos nuestros hilitos. Y acuérdense también de darle una planchadita a vapor al final para que nuestra prenda luzca más bonita. Si ustedes cogen punto por punto, nos va a quedar muy derechito y no va a ser este borde. Miren, uno de acá, uno de acá. ¿Ya vieron? Vamos a agarrar todas estas casitas, son las que vamos a agarrar para que nos vaya quedando bonito nuestro tejido, nuestra costura, perdón, y nos vaya quedando parejito, ¿sí? Entonces cosemos nuestros dos lados, voy a coser un pedacito de la espalda y en el frente no, porque vamos ahorita a colocar la agujeta. Vamos a hacer el cordón que lleva al frente nuestro vestido. Miren, vamos a hacer una cadenita flojita que mida aproximadamente 2 metros, ¿sí? Vamos a hacer toda la cadenita, ya que tengamos toda la cadena. Yo ya la hice, entonces les voy a enseñar cómo la hice. Ya que tengamos nuestros 2 metros, vamos a empezar a hacer así. ¿Sí? Miren cómo les va quedando un cordón muy bonito. En todas las cadenitas, así un deslizado. Siempre deben de coger la parte de abajo, un deslizado. Un deslizado, ¿sí? Así se van a ir. Vean qué bonito les queda redondito. Mucha gente no sabe si se hace con agujas, con gancho, que ve, queda hermoso. Bueno, esto debe de medir 2 metros, ¿sí? Para que lo coloquemos al frente de nuestro vestido. Y luego las borlitas que lleva la tarjetita, vamos a darle vueltas. Acuérdense que vamos a contar cuántas vueltas le damos porque vamos a hacer 2 y que nos quede igual. 3, 4, 5, no la vamos a hacer muy gorda. 6, 7, 8, 9 y 10 vueltas, ¿sí? 10 vueltas. Cortamos aquí abajo. Y luego cortamos 2 hebritas más grandecitas para amarrar nuestra borlita. Ay, ya mis tijeras me cortan. Una la vamos a ocupar para amarrar aquí arriba. La parte de arriba de nuestra borlita. Sí.
bien amarradita para que no se nos vaya a soltar. Y la otra hebrita va a ser para amarrar aquí más abajo, ¿sí? Que quede apretado, pero no mucho, porque ahorita van a ver cómo las vamos a rematar. Y vamos a pasar por ahí nuestras hebritas. Cortamos aquí. Y ya nos queda nuestra. Esta hebrita que queda levantada, la vamos a pasar a través de aquí, para que forme parte como de nuestra borlita. Y luego esta la vamos a amarrar al cordón. La vamos a amarrar en el cordón. Pero antes tenemos que poner el cordón en nuestro vestido. Ya que tengamos el cordón puesto en el vestido, entonces ya le amarramos la... Que vean que ya coloqué mi agujeta aquí, mi cordón con el que amarré, y le puse sus borlitas hasta abajo. Quedó muy lindo. Hay que rematar todos los hilitos y darles una buena planchadita. Pues ya nos quedó, ya quedó precioso. ¿Qué les pareció la clase? ¿Verdad que está increíble? Está muy sencilla, muy fácil, y yo no dudo que toda la gente se lo tenga. Háganselo, se van a ver hermosas, se lo pueden hacer rojo, azul, verde, marrón, del color que quieran, negro, blanco, como ustedes quieran, lo van a poder lucir hermoso, ¿sí? Pues espero les guste, les haya gustado la clase, también lo que les platicamos de esta actriz. Y también quiero decirles que muy pronto, en julio, vamos a estar en el Poliforum León con todas mis amiguitas de León, Guanajuato. Vamos a estar 18, 19 y 20 de julio ahí en León, Guanajuato, en el Poliforum León, ¿sí? Y para los primeros días de agosto vamos a estar en Guadalajara con toda esta gran exhibición de prendas, con la venta de todos mis estambres, mis revistas. No se la pierdan, hermosas, tenemos una cita y ahí nos vemos, ¿sí? Pues espero les haya gustado, como a mí me gustó tejerlo, está increíble y me encanta esta sección. Ustedes sigan mandando las fotos de sus artistas favoritas al correo de tejeamigas@gmail.com. Suscríbanse a mi canal de inglés, Laura Cepeda Inglés. Les mando un beso a todas, me encantó que estuvieran conmigo en mi casa tejiendo. Acuérdense de comentar y de ponerme un like. Y suscribirse a mi canal. Nos vemos muy pronto. Bye, hermosas. Las quiero muchísimo. No se pierdan el próximo video. Les tengo una gran sorpresa. Bye.